Robert Powell. David Hemmings. Carmen Duncan. Arlequín. Con Gus Mercurio, Alan Cassell, Mark Spain, Alison Best, y Broderick Crawford. PTO-5, pido prioridad. Adelante, 05. Perdimos a Steele en la playa. Necesitamos toda la ayuda disponible. ¿Quieres responder algunas preguntas? Lo siento mucho. Ahora no, por favor. En otro momento, ahora no puedo, por favor. ¿Ha escuchado los comentarios? Disculpe, pero no puedo. No puedo responder. Producida por Anthony Guinan. Dirigida por Simon Windsor. Senador Ras, bueno, se rumora que usted reemplazará al gobernador. ¿Qué es cierto en todo eso? Sí, por favor. Caballeros, ya tenemos preparada una declaración. Deben ser pacientes. Por favor, senador. Por favor.
Nick. Lo prometiste. Lo siento, no pude llegar antes. Luego hablaremos. Ya es hora de entrar, Alex. Mami, ¿conoces a ese payaso? Hacer el trueno. No lo sé. Magia. ¿Puedes contratarlo para que venga el próximo año? Veremos. Ahora, ¿por qué no vas al baño? Cepillas muy bien tus dientes. Tal vez te deje ver televisión un rato. Imposible encontrar a Ellie Steele vivo. Sin embargo, los equipos de búsqueda y rescate continuarán rastreando la costa durante la noche. Con el gobernador Connor aún enfermo en el hospital, la pregunta que todos se hacen es ¿quién podrá reemplazarlo? El senador Nick Ratz fue muy evasivo a su llegada de la capital esta tarde. ¿Mami? Al preguntársele si era el candidato idóneo a reemplazar a Ellie Steele, el senador... En el plano internacional, se pudo saber de fuentes fidedignas que esta mañana fue convocada a una reunión. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! El doctor Lovelock. Eso no lo va a ayudar. Es demasiado tarde. Sería inútil trasladarlo. ¿Por qué fue? Como ya le he explicado, las drogas que usamos en el tratamiento de la leucemia dañan las células de la médula y otras células normales. Se evidencia la pérdida del cabello y... Está desahuciado. Sandra, llega un momento en que el tratamiento hace más daño que bien. Tiene 3 largos años en esto. Creo que ahora perdió la batalla.
Si no es su batalla lo que lo está matando. Sí, admiro tu espíritu, pero no puedo autorizar otro tratamiento. Creo que ahora sería más sencillo. No me interesa hacer nada más sencillo, solo por Dios, Sandra. Se ha hecho todo lo humanamente posible para salvarlo. Lo quemaron con radiaciones. Lo llenaron de drogas dañinas. Convirtieron su sangre en agua. Es tan solo un niño. Ahora está allí, postrado, desahuciado. Sandra, por favor. ¿Esto qué has hecho? Si no correr tras esa mujerzuela. Vete de una vez. Déjanos solos. Lo siento. Lo siento mucho, doctor. Puede sonar un poco inhumano, pero no pudo haber ocurrido en un peor momento. Debo regresar a la capital en la mañana. ¿Usted? No me conoce. ¿Cómo entró? ¿Qué quiere? Soy Gregory Walls. Vengo a ayudar a Alex. Hacemos un grupo agradable. No he enviado por nadie. ¿Cómo entró usted? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Berger? ¡Robinson! Nick. ¿Puede ayudarlo? Alex. Alex. ¿Sabes quién soy? Esto es absurdo. ¿Absurdo? Se está muriendo. Ni siquiera está enfermo. ¡Se está muriendo! ¡Levántate, Alex! ¡No puede hacer! ¡Arriba, Alex! ¡Claro que sí puedes! ¡Vamos, por Dios! ¡Berger! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Robinson! ¡Basta! ¿Quieres morir? ¿Pudrirte? ¿Estás bien? Uh-huh.
¿Dónde está? ¿Puedo pedirle a Alice que me prepare un sándwich? Oh. ¿Estás bien? ¿Quién es él? Esto es para ti. No sé. Apareció, le hizo algo a Alex y luego desapareció. Ni los guardias de seguridad ni los perros lo encontraron. No se ha podido saber nada de él. Sandra, ¿habría alguna diferencia si te dijera que he enterrado gente curada por personas como esa? No. Entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo? Mírelo. Pasó una semana y cada día está más fuerte. Sandra, te he dicho desde el principio. Lo más doloroso de esto es el periodo de remisión espontánea. Es muy común. El paciente se siente mucho mejor, pero es temporal. Es siempre temporal. Mami, ¿puedo ver televisión? Puedes ir. ¿Por qué no autoriza hacer unos exámenes? Si Alex es feliz, tú y Nick tomen cada día como venga. ¿Por qué someterlo de nuevo a una larga y molesta serie de pruebas que solo dirán lo que ya sabemos desde hace tiempo? Si Alex se siente curado, déjalo disfrutar mientras pueda. Así fue, sí. Estuve practicando ese truco, pero es difícil mantenerla entre los dedos sin que se caiga una vez, otra vez. Pero creo que pronto voy a lograrlo. Estoy seguro. ¿Con quién estás hablando, mi amor? Con Gregory. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No me buscaban, acaso? ¿Cómo entró aquí? Llegó a través del televisor. No debes creer siempre lo que ves, Alex. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a Alex? Los doctores lo desahuciaron. ¿Acaso usted también? Dicen que su recuperación es solo temporal. Remisión espontánea. Cada día, cuando Alex despierta y sigue respirando hasta la hora de dormir, es una eternidad. Hasta hace poco, no esperaba tanto. Pero míralo. Es como un milagro. Sí. ¿Has curado a mi hijo? Alex está tan bien como se siente. Y eso durará tanto como él quiera que dure. Quisiera saber cómo entraste la otra noche. Alex me dijo que te convertiste en un pájaro. Prometiste no decirlo. Debiste escalar la hiedra. ¿De dónde vienes? Allí en el mar. ¿Cuál mar? De Saint-Lontain, Merlon, de Nombecer, a la Terre et la Brise Légère. ¡Habla francés! Siempre he querido que Alex aprenda otro idioma. Le sería muy útil. ¡Ah! Voilà. Oh. Nunca hablas en serio.
¿Harías algo por mí? Por ti, mon petit homme. Haría caer a todos los reyes y a los gatos volar. Las cosas deben ser así. Esas ¿Lucas? Es insostenible. Claro. No puede continuar. Nick, es para ti. Gracias. Así es como debe ser. Debe ponerse el énfasis necesario en este momento, porque... ¿Sí? Senador Rust. Lo encontré. Viene a cenar esta noche. Sandra, me gustaría que no hicieras eso sin antes consultar. ¿Qué me dice usted, senador? ¿En qué cree usted? Nick solo cree en votos. ¿Le interesa la política, Wolf? Está completamente absorbido por la política. Es su única pasión, creo yo. Ah, lo siento. Dos tragos y pierdo totalmente el control. ¿No te importa, amor? Hola. Gregory, ¿puedes quedarte esta noche? Aquí hay muchos cuartos. Qué interesante idea, Alex. Vete a la cama. Gracias. ¿Ah? Vamos, obedece. ¿Me mostrarás cómo hacer ladrar a los perros otra vez? Ve a dormir, cariño. Está bien. Adiós, Gregory. Adiós, mamá. Alex, la próxima vez los haré cisnes. Y nos deslizaremos sobre ellos entre las nubes. Magnífico. Buenas noches. Parece haber ganado un devoto. Dígame una cosa, senador. ¿Cómo puede un gobernador arreglárselas para desvanecerse en pleno día? Ahogándose. En la mayoría de los casos, el cuerpo flota. ¿Es cierto? 90% de casos comunes. Pero en el caso de Ellie Steele, todo el área fue rastreada. Por helicópteros, lanchas de rescate y hasta buzos. A pocos minutos de desaparecer. Y aún así, nada. Entonces, ¿cómo cree que pasó? No sé nada sobre política, senador. Pero sí mucho sobre magia. Y sé que existen poderes trabajando en el universo. Para estos sublimes poderes, la desmaterialización de un elemento sería... juego de niños. Bien. Tal vez Ellie Steele fue desintegrado por un ovni. ¿Por qué no? Es tan posible como ahogarse. Lo mencionaré a nuestro jefe de seguridad. ¿No quisieran jugar póker? ¿Entonces no cree posible para una persona entrar y salir de esta dimensión? Solamente dije que hay otras plausibles explicaciones. ¿Cree entonces que fue un asesinato? Está bromeando. ¿Ellie? Sneak. Es algo importante. ¿La computadora ha informado algo más sobre la muerte de Steele? Sí, sé que es tarde. Verifica. ¿Dónde está Alex? En el salón. Disculpe, señora. ¿El senador vendrá esta noche? No. ¿Y el señor Gregory? Me encargaré de la cena esta noche. No te preocupes. Gracias, señora. ¿Alex? ¿Alex?
¡Alexander! ¡Jamás vuelvas a hacerme esto! Lo siento. Disculpa. No quise gritarte. Gregory te ha enseñado nuevos trucos. Mira. ¡Voilà! ¡Voilà! ¿Tú? ¿Puedo ir a la playa con Gregory esta tarde? No. ¿No? No dejas a Gregory en todo el día. Debe tener cosas que hacer. Además, vas a ir al cine esta tarde con el señor Berger y el señor Robinson. Por favor, mamá, déjame ir. Definitivamente no. ¿Qué estás viendo, Ana? Nuestro invisible amigo. Allí, mira. Cómo sostiene a las gaviotas en lo alto. ¿No es algo mágico, Alex? Ahora, Alex. ¿Qué estás sintiendo? Tengo miedo. No tu mente. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por? Estás al borde. Solo el viento nos separa de las rocas. ¿Qué estás sintiendo? Morir. ¡Otra vez! Me siento morir. Esa es la muerte. Revolotea como un buitre esperando que te descuides. Sí. Recuerda siempre la sensación de la muerte, Alex. Y nunca se atreverá a tomarte por sorpresa. Pero si no salgo pronto del hospital, quedaré a la orilla del río. ¿Y sabes en qué te convertirías? Sí, en un remero. Correcto. Ahora la prensa te toca como a un violín, y a él no le gusta. Doc, yo no he sido informado. Necesito hechos y datos, no solo retórica. Siempre he dicho que el gobierno efectivo consiste en ignorar los hechos. No estoy seguro de estar preparado para eso. Oh, claro que sí. La computadora nos dijo que tú eras el hombre. Sí, seguro. Ah, otra cosa, senador. Es mejor que olvides el asunto de Steel. Contesta preguntas sobre los planes antiinflacionarios, el precio del petróleo en Texas. Pero no contestes nada sobre cosas que no dominas. Para eso está inteligencia. Ah, respecto a tu nueva imagen. Inteligencia dice nada de Zoe Casey. No, espera un momento. Tu excusa es importante. El jefe me dijo, la mujer de Nick es de cuidado. ¿Qué diablos buscas tú con una mujerzuela como esa?
Es una larga historia. Nick, ¿sabes cómo trabaja la gente de Porter? ¿Deshazte de ella o ellos lo harán por ti? Excelente. Gracias. Me estoy acercando, Gregory Wolfe. Creo saber quién eres y qué quieres. No. Para Alex, eres su compañero y su mentor porque así lo quisiste. Para Nick, una molestia soportable. Para Berger, un problema de seguridad. Para Alice, el misterioso invitado. Siempre eres diferente y cumples cada rol a cabalidad. El maravilloso curandero, el inocente político, el mago de salud. ¿Y para ti quién soy? Creo que llevas a la gente a lo más profundo de sí. Es el principio y fin de tus propósitos. Forzarlos a escapar a sus limitaciones. Ahí está Nick, sus limitaciones. ¿Y Sandra? ¿Y sus limitaciones? Oh, no. No voy a dejar que me cambies el tema. ¿Por qué tú y Nick tienen cuartos separados? ¿Es que nunca duermen juntos? No. Nuestro matrimonio fue arreglado por gente de las altas esferas. Fue una conveniencia política que el senador Rust se casara con la hija de un embajador. Ah. Dinero. No soy una esposa, sino otro empleado. ¿Y Alex? Otra conveniencia política concebido por la decisión de un comité. Cuando supimos que Alex tenía leucemia, pensé que al fin recogíamos el fruto de una unión impía. Esto suena a una confesión. Lo siento. Y curando a Alex te absuelvo de tu pecado, ¿verdad? Absuelves uno. Me induces a otro. Me estás empujando a lo más profundo. ¿Verdad? Arreglé esta velada. ¿Debo hacerlo yo todo? Lo más profundo está siempre cerca de ti. Solo debes dejarte caer. ¿Cómo está tu copa? Vete.
Yo te amo. Lo sé. Sandra. ¿Nick? ¿Cómo les fue en el paseo? Bien. ¿Cuándo regresaste? Al mediodía. Sandra, quiero hablar contigo. Estoy cansada. Sí, me imagino que lo estás. Creo que voy a dormir. Buenas noches. ¿Dónde estabas? ¿Has bebido? Sí, es verdad. ¡Qué bien! ¿Alex está enterado de qué hacías hasta ahora? No lo sabe. Y no lo uses para eso. La fiesta en el parque terminó a las 5. Obviamente llegamos tarde. Ustedes han pasado un largo rato juntos. Fue idea tuya que me llevara a la fiesta en el parque. Doc Whelan cree que sería una buena idea que dejáramos de ver tanto a ese Gregory. ¿Y si Doc Whelan te dijera que te lanzaras en un montón de basura, te meterías con todo gusto? Gobernadores van y vienen cuando Doc Whelan lo ordena. Y ahora ordena que yo reemplace a Ellie Steele. ¡Hurra, Nicky! Y este honorable gobernador no piensa compartir su casa con ese vividor. ¿Estás durmiendo con él? ¿Y ese repentino interés en mí? ¿Es que acaso tu mujercita, esa secretaria o... ¿Cómo se llama? ¿Soa? Zoe. Y es asistente de prensa. Para que lo sepas, he dejado de verla. Creo más importante darles más tiempo a ti y a Alex. No necesitamos tu tiempo. Nos arreglamos muy bien hasta ahora. Y ahora que Alex no necesita de cada gota de mi amor, ni cada minuto de mi tiempo, haré lo que quiera hasta la hora que quiera, sin importarme lo que tú, Whelan o Dios puedan pensar. ¿Nos hemos entendido bien, senador? Oh, ¿por qué no, señor Robinson? Mucho frío. Pero es que yo quiero enseñarle algo a Gregory. Pues tendrás que enseñárselo aquí. Thank you.
Seguro que estará aquí. Quiero que comiencen a llamarlo nuestro Gregory. Claro que es nuestro Gregory, amor. Cada quien debería tener su propio Gregory. Si me disculpan un minuto, permiso. Los invitados de honor. Me alegro de ver. Doctor Bartholomew, ¿qué tal el viaje? Oh, terrible. Así no venimos. Madame Tui se sentía un poco indispuesta, pero insistió. Hola. ¿Y dónde está ese famoso curandero? Seguramente está durmiendo, Alex. Son muy unidos. ¡Ah, por todos los cielos! No puedes hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Eso fue lo que el jefe me dijo. Estoy seguro de que usted vino a esta fiesta para averiguar si todo lo que se dice acerca de ese Wolf es cierto. Puede ser. Ah, interesante, interesante. ¿Cómo puede determinar si un curandero es auténtico o es un farsante? Ah. Si es auténtico, lo sabré. Permítame. Madame Twist, señores invitados, damas y caballeros. Porque tengo un enigma. ¿Qué tiene 100 piernas, uñas muy afiladas y baja por la chimenea en cada Navidad, Santa Claus. Ay, 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 ay. Un ser tan sabio y no llega a los 10 años. ¿Qué más puedo enseñarte? Me marcharé pronto. Huevos que empollar y gatos que matar. No estaré toda la vida junto a un niño callado. ¿Por qué tienes que irte, Gregory? Los ángeles viven por siempre. Las estrellas que mueren muestran toda su belleza de una vez. Se consumen. ¿Por qué tienes que morir? Porque es el camino que todos debemos seguir. Porque creo que ha llegado la hora. Thank you.
Gregory, querido, ven para presentarte. Debiste ponerte tu traje de gorila. Toquen algo muy ruidoso. Madame Twist, permítame presentarle. Gregory Wolfe. Al fin lo conozco. ¿Y ya conoces a Benny, Lucas y al doctor Bartholomew? Señor Wolf, me han dicho que ejerce gran influencia sobre la familia Rust. Pensamos que es algo especial. Sí, sí. Si fuera más joven, sentiría lo mismo. Espérame en la cocina. Permiso. Me han dicho que es usted un curandero. Yo no hago alardes, doctor. Entonces niega haber curado a Alex Rust. No niego nada. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Respóndame. ¿Para qué pregunta algo que ya sabe? Quiero oír la verdad aquí y ahora. ¿Curó al hijo de Nick? Ciertamente está curado. Entonces afirma que lo curó. Ajá, lo escucharon. Él ha dicho que hace milagros. Muy bien, que haga un milagro para nosotros. ¿Qué clase de milagro te gustaría ver, Benny? ¿Que haga llover ranas desde el techo? ¿O convertir el plomo en oro? ¿No? Tal vez algo más sofisticado, más espectacular. Algo como hacer que un hombre desaparezca en el mar. Estaba en mi cuarto y iba a tomar un baño. Y el señor Wolf llegó cuando estaba en la ducha. Y se quedó mirándome. Sus ojos, ¿sabe cómo son? Yo me quedé tan paralizada o algo así. Y él... Alice, ¿por qué inventas esa ridícula historia? Señora Rust, Alice no tiene por qué mentir. Él es un hombre atractivo. Y Alice, me imagino, como todas las jóvenes de su edad, fantasea. Señora Rust, no creo que haya entendido. Alice alega que Wolf la violó. El doctor lo llamó farsante. ¿Qué dice a eso? Senador Rust, me temo que su mago se ha puesto un poco aburrido. Estoy de acuerdo. ¿Por qué está asustado, doctor? Es solo un acto de magia. ¿Verdad, señor Wolf? Ciertamente solo es magia, Madame Twist. Oh, gracias. Destreza e ilusión. Y de sección. ¡Flim flam! ¡Pocus, pocus! ¿En realidad curó a Alex Rust? Pregúnteselo a su madre.
Así es, Madame Twist. Entonces, ¿seguramente hará una anciana mujer el favor de curarle un molesto absceso? Como su doctor dijo que no. Puede, sí o no. Así como el poder, el dolor es una ilusión. No, no voy a permitirlo. ¿Por qué has mentido, Edith? No hay ningún absceso. Sus conocimientos de medicina son tan falsos como sus poderes de curandero. Qué vergüenza, Edith. Preocupar hacia la gente y causarle molestias. ¿Cómo pudo el pobre doctor soportar esta travesura? Esto es absurdo. He visto lo que ha hecho Wolf. No va a decirme que un absceso es algo psicosomático. Está allí, lo vi con rayos X. El dolor ni siquiera está en su boca, está en su cuello. Mire. El dolor es rojo. Lo siento, rojo, ¿bien? Pero si se torna negro, tendremos que parar. Voy a bajarlo por el cuello. Bien. Bien. Aún bastante rojo. Aquí está. Aquí, Edith. ¿Lo sientes? Sí. ¿Cómo lo sientes? Muy rojo. Bien. Pase la articulación, sentirás un pequeño... ¡Poc! ¿Cómo está el diente? Bien. Pero me duele el brazo. Bien. El rojo debe ser mantenido. O como dicen los doctores, tendremos que aislar el tejido afectado. Vamos a aislar esto. No. Así. Sáquenlo fuera de mi casa. Esos federales me dijeron, guárdalo. Bueno, y yo lo encerré. ¿Qué podía hacer? Claro, yo no estoy dispuesto a...
Bueno, asalto de algún tipo. La chica se echó ácido en la cara o algo así. A diablos, no lo sé. Solo me dijeron, procésalo y ponlo tras las rejas. ¿Qué se supone que haga? Yo no sé. Sí. ¿Estás bien? ¿No lo han sacado todavía? ¿Qué van a hacerle? No, nada. Él no ha hecho daño a nadie. Le harán unas preguntas. ¿Y se irá? Lo quiero aquí. Nada es más importante para mí. Quiero que Gregory regrese. Ahora. Has estado durmiendo con él, ¿no? No tengo por qué responder a mentiras y rumores regados por gente baja de mentes. Te encantan los rumores. Te encanta andar del brazo con él, mostrando en todas partes a tu excéntrico mago. Harán con él lo mismo que hicieron con Steele. No digas tonterías. ¿Lo van a dejar? Eres el senador Nick Rust. Toma el teléfono y ordénalo. O regresa. O Alex y yo nos iremos. Si no tienes la fuerza para defender al hombre que salvó la vida de tu hijo, entonces vete al infierno y déjame en paz. Hola, Benny. Quiero hablar con Doc. Claro. Te estábamos esperando. Toma asiento. Es sobre Gregory. Oh, vamos, Nick. No hay nada de qué preocuparse. Tranquilo, ¿quieres? Me dijo Benny que me estabas esperando. Quisiera hablarte en privado. Nick, después de anoche no creo que el caso Wolf sea muy confidencial. ¿El caso Wolf? Senador, ya conoce al señor Porter, jefe de seguridad. Senador, preparé un expediente sobre Wolf que recoge su pasado desde Estrasburgo en 1971. Me temo que no le gustará. Es un profesional, senador. Un especialista. Tenemos evidencias que prueban que entró ilegalmente al país con un pasaporte falso para hacer un trabajo. Sabemos también que logró entrar a su propiedad haciéndose pasar por payaso en el cumpleaños de su hijo. Fue observado dándole a su hijo un pedazo de pastel. Las investigaciones indican que el pastel contenía adrenocorticosteroides, que produce una sensación de bienestar. Muestras de orina y sangre probaron que sin duda Wolf estaba administrándole drogas. Así fue como logró su llamada cura. Tenemos fe de 4 doctores independientes que, me temo, demuestran que aún hay células leucémicas en la sangre de Alex. Pero, ¿por qué? Porque alguien con influencia sobre la familia sería de gran utilidad a ciertos intereses externos. Bien, pero ¿cómo consiguió acceso a mi casa? Tiene un cómplice, senador. Como todos los magos. Lo siento, pero el señor Robinson fue arrestado. Oh, vamos. Robinson, no, no, tiene que haber un error. Bien, a ver qué hay acerca del absceso de Madame Twist. Me imagino que la habrán examinado, ¿no? Se está sometiendo a pruebas. Seguro que descubriremos que el absceso sigue ahí. No. No, tiene que haber un error. Yo pude ver ciertas cosas con mis propios ojos. Doc las dio. Benny también. No digo que no sea bueno, es el mejor. Una combinación de ilusión con hipnosis. Nada que un profesional con los debidos elementos no pueda hacer.
Es todo, muchachos. Yo los llamo. Nada peor que un viejo tonto, ¿eh, Nicky? Bien. Presentaré mi renuncia al señor Connors. ¿Te has vuelto loco? ¿Crees que te dijimos esto para obtener tu renuncia? Tenemos demasiado depositado en ti. Este es el gran momento. La estabilidad del gobierno. A las 8:30 vas a hacer una llamada. ¿Connors? Correcto. Será la primera proclamación oficial desde la muerte de Lee Steele en un accidente. Él quiere que tomes la segunda posición. Y otra cosa, Connors solo sabe lo que quise que supiera. Cuando salga del hospital, se pueden destapar otras ollas. Nick, por eso Wolf es peligroso. ¿Dónde está en realidad? ¿Wolf? En la cárcel, entrada ilegal. No lo retendrás. Lo retendré. Lo retendré así tenga que clavarle las manos a la pared. La comida. Mejor come. Estarás aquí largo tiempo. Estaré afuera antes del atardecer. ¿Quieres apostar? No. No quiero quitarte tu dinero. Protégelo de todo mal. Protégelo de todo mal. Y regrésalo sano y salvo. Él no regresará. Me dijo que ellos lo matarían. ¿Quiénes van a matarlo? Sandra, tenemos que hablar. ¡Mentira! Sandra, yo no he inventado todo esto. ¿Dónde está? Lo quiero aquí. Dile a Robinson que lo traiga aquí. Mira, este es su expediente. Robinson fue arrestado. Eres aparentemente... un mentiroso, Nick. Envía por Gregory ahora. Sencillo. Alex lo necesita. No lo has entendido todavía, Sandra. Wolf no curó en realidad a Alex. Lee el expediente. Aquí hay fe de que... No me importa lo que dice ahí. No, Sandra, por Dios, lee este maldito expediente. Aún dices que Alex es leucémico. Si el doctor no lo examina... Está en el expediente. Adrenocorticosteroides. Lee. Oh, ¡no! Ahora escucha bien. O traes a Gregory o nos vamos. Estás siendo total y absolutamente irracional. Wolf está acusado. Yo podría ir ahora mismo. ¿No puedes ver lo que pasa? Eres un títere. Eres inefectivo en el gobierno como eres en la cama. Estás siendo usado y eres tan estúpido que no lo notas. Ahora verás este maldito expediente. ¿Creíste que eras la única? ¿Qué te parece? ¿Crees que es mentira? ¿Piensas que todos mienten menos tu precioso Gregory? ¿Qué te parece? ¡Alice! ¡En nuestra propia casa! ¡Alice! ¿Lo ves? Dime, ¿fue antes o después que se acostó contigo? ¡Vámonos! Es un largo recorrido, señora Russ. Temo no poder llevarla. Gracias, señor Berger. Pero Alex y yo haremos las cosas por nuestra cuenta. Además, él lo necesita más que nosotros. Ven.
¿Berger? ¡Berger! Quisiera ver cómo lo hace. Tenga. Harry Houdini usaba una horquetilla. Hello. Wolf huyó. ¿Quién está contigo? Solo Berger. Vamos en camino. Dile a Berger que suelte a los perros. ¡Fuera de aquí! ¡Señor Rust! Oh.
Con Willa. Sé que no está en su oficina. ¡Maldición! Comuníqueme a su auto de inmediato. Berger. Berger. Señor Rust. Señor Rust. Diga. Berger, de la residencia Rust. Mejor es que vengan de inmediato. Algo extraño está pasando aquí. ¡Vamos, rápido! ¡Muévete! ¿Hay alguna posibilidad de que entre en la casa? Mantén la línea abierta. ¿Dónde está él ahora? ¿Dónde? Detrás de la puerta. ¿Wolf? ¡Wolf! Sé que estás ahí. ¿A qué estás jugando? Sandra y Alex no están aquí.
¿Qué demonios se supone que eres? Arlequín. En la vieja comedia italiana, Arlequín no podía ser visto por los demás personajes, solo por los miembros de la audiencia. Buenas tardes, señor Berger. Sabemos todo sobre ti. Lo que le hiciste a mi hijo. Señor Berger, tengo un problema. Ciertamente no dispongo de tiempo. El senador Rust piensa que quiero engañarlo. Y me va a costar un trabajo infernal convencerlo de lo contrario. Lo que no puede comprender, senador, es que en este momento, un mago mucho más infame que yo puede verse ante otro monitor. Sé que está ocupado. Habla Doc Whelan, no cuelgue. En nombre de Dios, ¿qué es lo que quiere? Quiero que abra los ojos y vea. Es todo lo que quiero. ¿Vea qué? Así mismo. Le he dado todo posible indicio y aún sigue ciego. Su única virtud es la debilidad. Su disponibilidad a la influencia. ¿Por qué cree que le ofrecen toda esta seguridad? Para alejarlo de la gente como yo y así pueda escuchar solo una voz. Ha sido preparado, Nick, por magos para que sirva a sus fines. Mire cómo el tiempo se acorta. Acertijos. Elie Steele fue asesinado. Aún no lo tiene claro. Fue eliminado para abrirle paso a usted. Si eso es cierto, ¿por qué no eliminaron a Connors en lugar de él? El señor Connors nunca dejará el hospital. Está muriendo. Está muriendo por una enfermedad inducida lentamente por la administración de una droga. Ellos hacen con él lo mismo que sostuvieron que yo hacía con Alex. ¿Y quiénes son esos misteriosos ellos? Piense un poco. Debe ser algún médico. Alguien muy cercano al señor Connors que le administre la droga. Estoy listo. Creo que podré acertarle con el ritmo. Espera. Pero... ¿qué esperes? Llámelo. Diga al señor Connors que quiere ser el nuevo gobernador. Conmigo como consejero. ¿Usted? Está loco. Es un fraude. ¡No! ¿Cree que al señor Porter le gustará este truco? ¿O este? Se acerca el momento, Nick. ¿A quién le vas a creer? ¿Cuál mago es mejor? Yo vi las fotografías. No. ¡Vamos, Nick! Un líder debe ser capaz de pensar con claridad, tomar importantes decisiones. Es hora de decidir.
¿Aló? No digas nada, Nick. Estamos afuera. Todo está bajo control, pero debes llevarlo a la cocina. Sí. ¿Podría traerme un vaso con agua de la cocina, por favor? Es mi garganta. Lo veo. Nada más. Huelga pronto. Connors está comunicándose. Nos encargaremos de Wolf. Sí, ¿es él? El señor Connors en la línea. ¿Quién habla? Soa. Por Dios, Soa. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De qué estás hablando, Nick? Wolf, te acostaste con él. Ni siquiera lo conozco, Nick. Yo vi las fotografías. Y yo te digo que no lo conozco. ¡Gregory! El senador cree que lo engaño. Todo está claro, su experiencia. Él es quien fue asesinado, aún no lo tiene claro. Fue enviado para la guerra. Todo está muriendo de miedo. Rompiendo y entrando. ¿Pero por qué tenían que matarlo? No pierdas tiempo, Nicky. El hombre te espera. Wolf no era ningún fraude, ¿verdad? Tú preparaste todo este asunto. Sabías que Soa Casa y Wolf nunca se conocieron. Mejor habla con Connor. Sí, supongo que él será el próximo, ¿no? Te dije que el hombre te espera. La cocina es un desastre. Que Jansen te ayude. Traigan algo para envolverlo. Vamos, ya estás metido en esto. ¿Y cómo vas a explicar esto? ¿Explicar qué? No hallarán el cuerpo y nadie va a extrañar a Gregory Wolf. ¿Señor Connors? Sí, señor. Siento haberlo hecho esperar. Sí, entiendo, señor. Sí, gracias, señor. Sí, así lo esperaba. Gracias, señor. Acepto el nombramiento, sí. Sí.
Hasta luego, señor. Tranquilo, Nicky, vamos bien. Al infierno. Si te acuestas con perros, amanecerás con pulgas. Esto apesta. El poder. El poder, Nicky, es así como huele siempre. ¡Deshágase de él! ¿Pero cómo? ¿Qué me importa? ¡Quémenlo, entiérrenlo! ¡Pero que quede plantado! ¿Crees que saldrás tan fácil de esto? ¿Salirme de qué? La ejecución a sangre fría de Gregory Wolfe. ¿De quién? Que la causa de su muerte fue inmersión. Se sabe muy poco acerca de este individuo, pero la gente que lo conoció sostiene que era un curandero que se relacionó íntimamente hace unos cuantos meses con la familia del senador Nick Rust, y se rumora que curó a su pequeño hijo de una terrible enfermedad. Por otra parte, el gobierno y el senador se han negado a comentar sobre la decisión de este último de renunciar al nombramiento de gobernador en reemplazo del señor Connors. Sin embargo, el público sigue en la expectativa de saber quién será el nuevo gobernador en el plano internacional.